Para tener la experiencia de una visita completa en Barcelona, la ciudad de mil colores, no hay que perderse un recorrido más allá de los barrios tan turísticos y visitados. L'Hospitalet de Llobregat te ofrece otro retrato de la forma en que vive la gente y también otra perspectiva de la vida española. L'Hospitalet de Llobregat es un municipio en la provincia de Barcelona, Comunidad Autónoma de Cataluña, España. Se puede llegar aquí por medio del transporte público. Al menos 4 líneas del metro arriban a este lugar. Se ha convertido en la segunda ciudad más habitada de la Unión Europea, ya que cuenta con más de 250.000 habitantes. Es una ciudad que cuenta con su propio ayuntamiento y servicios para sus habitantes. Este municipio es hogar para la mezcla de antiguas e históricas construcciones y otras más modernas y recientes que reflejan el crecimiento de la ciudad. La fama de la diversidad del municipio lo confirman los residentes provenientes de diferentes partes del mundo. Residentes provenientes de las Américas, particularmente de Ecuador, de África, de Asia y de otras partes de Europa, que le dan a este sitio un tono multicultural. Tales movimientos migratorios tuvieron un auge en los años 60 y 70 por la clase trabajadora. El origen de este municipio data de hace más de 200 años, y para muestra están las edificaciones que siguen en pie. Así tenemos al Santuario de Santa Eulalia de Provenzana. Esta estructura en sí data de los tiempos romanos. Dentro del arte público de esta ciudad se encuentra a la entrada del municipio la escultura de Josep María Subirach. Esta escultura de arte contemporáneo se conoce popularmente como La Pinza. El centro de la ciudad lo conforma una rambla llamada Justo Oliveras, que a horas de la mañana nos muestra la vida cotidiana de los residentes del lugar. En esta rambla se encuentran cafés y tiendas comerciales. Este lugar también exhibe la casa de Josep Oliveras al estilo modernista, que data de los años 1888 a 1910. Se puede observar las decoraciones florales en la fachada del edificio, así como balcones circulares y rectangulares que ofrecen motivos curvilíneos. Otras muestras arquitectónicas más recientes son el Hotel Hespería, que fue diseñado por Richard Rogers en colaboración con el catalán Alfonso Balaguer. Fue inaugurado el año 2006. En su diseño se puede observar un plato volador donde se halla un restaurante de lujo. Otro ejemplo del crecimiento de la ciudad lo son las Torres Fira, en la Plaza de Europa. Al estilo contemporáneo, estas torres dan espacio a una zona comercial. El pasado obrero del municipio también se refleja en las construcciones fabriles, como lo es la Tecla Sala, que era una antigua fábrica textil, ahora convertida en un centro cultural. Esta antigua fábrica, que antes de serlo fue un molino, ahora es patrimonio cultural del municipio y hospeda salas de exposiciones y una biblioteca. L'Hospitalet es una ciudad que ofrece una variedad de parques para las actividades al aire libre. Así tenemos el Parc de Can Buseres, con sus interesantes esculturas, como el Templete o la Familia de Héctor Cesena. Otros lugares públicos son el Parc de la Marquesa, que de alguna perspectiva se deja apreciar la triple galería de la Torre Barrín. Esta data del siglo XIX. Originalmente perteneciente a la familia Barrina, propietaria de un capital inmobiliario importante, ahora convertida en parque público desde 1976.
otro lugar para el esparcimiento público, la relajación y el disfrute es el Parc de la Torrassa. Este municipio cuenta con 7 distritos. Cada uno ofrece en su arquitectura los colores de la vida cotidiana de Llobregat, su pasado y su presente.